ti, amigo. La has liado bien.
semanas sin inhibidores. No te haces una idea. ¡Es uno de los corredores de Brecken! ¡A por él! ¿Quieres más? ¿Oyes esa música tan alta? ¿Alguien? ¿Ese tío? Thank you.
¿Qué desea? ¿Es usted el señor David Erdal, del ayuntamiento? Ese era yo, sí. Sin embargo, el SAI y el gobierno federal han disuelto toda autoridad en esta ciudad. Mi cargo de funcionario ya no existe y, por tanto, yo ya no soy necesario. Tampoco puedo ofrecerle mis servicios ni a usted ni a nadie más. En resumen, adiós. No tan rápido. La orden de disolución requiere que todas las autoridades locales estén al servicio del SAI y de la autoridad provisional según las necesidades. ¿Está usted con el SAI? Busco información sobre un gran alijo de suministros que está oculto en la ciudad. Habla del búnker. Bueno, si desea hacerse con él, tendrá que entregar un formulario 201. Necesidades estatales. Un formulario JP401. Detalles de operaciones. También un formulario 606. Coacción de autoridad especial. Y un formulario 302B, declaración de funciones de emergencia. El plazo de entrega de ese último es de 3 días en el mejor de los casos. Que no va a ser este. Lo necesito ya. Bueno, pues le sugiero que recurra al método tradicional para acelerar los procesos gubernamentales. ¿Cuál es? El soborno, claro. Necesito el sello oficial del alcalde. La última vez que fue visto, estaba en el hotel. Encuentre su habitación. Seguro que tiene allí el sello. Thank you.
¿Estás de coña? ¿Nosotros o no? ¡Estás muerto igual!
Oh, yeah.
¡Fantástico! Abusaré de este sello tanto como mi corrupción me lo permita. Y soy bastante corrupto. Hábleme del alijo de suministros. Fue una precaución necesaria. La ciudad vieja acoge a unos ciudadanos muy ricos. Sabían que los distritos pobres agotarían sus escasos suministros y que sus habitantes nos invadirían como si fuesen una plaga de langostas. Oh. Así que lo guardaron todo. El búnker está bajo el ayuntamiento. Controlaré sus avances por la frecuencia de servicios civiles. Avíseme por radio si necesita algo en la oficina del alcalde. Voy a ponerme con papeleo a lo loco.
David, ¿me recibe? Si está en el ayuntamiento, ¿podría traerme papel con el membrete del despacho del presidente del consejo municipal? ¿Dónde está la tarjeta para acceder al búnker? Ah, la tarjeta, claro. Debido a una serie de catastróficas desdichas, la custodia de la tarjeta iba cambiando cada cierto tiempo. Creo que acabó en las expertas manos del comisario de policía, Halim. Tendrá que pedírsela a él. ¿Por qué no ha abierto él mismo el búnker? Desgraciadamente, al comisario Halim ya no le interesan las cosas materiales. Suele deambular por la calle K, junto con otros antiguos agentes de policía. Puede que recuerden vagamente su fraternidad. Oh.
Gracias, comisario Harin.
por orden del alcalde. Ahora todo el contenido de este búnker me pertenece a mí. ¡Aléjate de él, ladrón! Isan, soy Crane. Estoy en un búnker con suministros bajo el ayuntamiento. Tengo el premio gordo. Una noticia estupenda, Crane. Gracias. ¿Has conseguido que David te ayudase? Sí, pero tuve que matarlo al final. Lo entiendo perfectamente. Thank you.
Parece bastante cómoda. Poco. ¡Te voy a dar una paliza! ¿Dónde está? ¿Qué estás hablando? ¡El arma! ¿Dónde está el arma? ¡Alguien pretende ayudarle! ¡Matadlo! ¡No me dejes morir aquí! ¡Coged a ese cabrón! Te debo una. Ya te tengo, cabrón. ¿Quién eres? Crane. Me envía Spider. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Se encontró a los chicos de Rice, pero estará bien. He traído las cosas que estaba recogiendo para ti. Me has salvado la vida. Gracias, Crane. Esto es algo que marcará la diferencia. Sí. Dime de qué se trata todo esto. Anda. Pensaba que lo sabías. Sé que tiene que ver con el origen de la epidemia. Sí. El meteorito. Sé dónde ha caído. ¿Crees que la epidemia proviene del espacio? ¿En serio crees que es casualidad? ¿Tienes alguna prueba? La tenía. Los hombres de Rice se la llevaron con mis muestras. Iba a enviar a Spider a por más muestras. ¿Podrías hacerlo tú?
llegado al lugar, pero no veo nada. A ver, los fragmentos del meteorito reaccionan ante la luz verde. Así los verás mejor. Aquellos tipos pusieron varias lámparas y un generador. Seguro que todavía funciona. Creo que debería dejar de apretar el gatillo.
Tengo tus fragmentos de meteorito. Bien, meteré los fragmentos en la cámara aceleradora y estaremos listos para enfrentarnos a los reptilianos. ¿Cómo? Espera, ¿enfrentarnos a quién? Bueno, técnicamente son gádidos de Orión, pero reptilianos es un eufemismo aceptado, aunque sea un tanto zafio. Ajá. ¿Y qué dices que han hecho esos gádidos? Es obvio. Vinieron a la Tierra hace eones y crearon la Orden de los Illuminati. Ahora quieren conquistarnos y expandirse por el cuarto cuadrante. Han estado convirtiendo a la gente en sus esclavos, pero ahora vas a poder detenerlos gracias a esto. ¿Ah, sí? Recuerda, no va a poder atravesar un escudo gamma de longitud de onda variable, pero debería desintegrar todo lo que esté por debajo de eso. Sí, entendido. ¿Algo más? Calculo que tienes unas 500 cargas antes de tener que cambiar los fragmentos de meteorito. Así que, ¡a por ellos, soldado! ¡Mándalos al infierno! Gracias, David. Muchas gracias.